Este es un informe. Se trata de la ciudadana francesa Marín Pesé, de esposa de Pavelín Núñez, hondureño, quien desde hace 5 años vivían en Francia. Y cuando han decidido venir con su pequeño de 3 años a conocer a su familia hondureña, pues los han detenido en el aeropuerto internacional Toncontigne. ¿Bajo qué argumentos los detienen a ustedes legales por parte de las autoridades? ¿Cuál es la explicación que les han dado ellos? Pues entramos y hicimos todos los pases sanitarios y todo en regla. Y cuando intentamos ya hacer el último paso de cruzar migración, nos dijeron que había una alerta internacional y que prácticamente ella debía ser regresada a Francia. No nos dieron ninguna explicación de cuál era la alerta internacional. No nos dejaron hablar con el consulado de Francia, no nos dejaron hablar con abogados ni con organizaciones de derechos humanos. Simplemente que hay una alerta migratoria. ¿No les han explicado en base a qué? Si es que ella ha cometido algún delito de alguna manera en el país, algo que le impidiera entrar a Honduras. Ella trabajaba en derechos humanos y siguió casos como el de Berta Cáceres incluso. Ella salió del país normal, nunca se le dijo que había un delito, nunca se le dijo nada. Y fue hasta que estaba en Francia que se investigó de esta supuesta alerta migratoria, se hicieron las investigaciones con abogados, con COFADE, y no se encontró ningún rastro. Se hizo en el Ministerio Público, no existía ningún documento, y aquí nos dicen que la alerta estaba y que lo que se debía haber hecho, el protocolo era haber hecho una disculpa internacional o un perdón dirigido a Migración, porque el Ministerio Público aquí no tenía nada que ver ni ninguna instancia legal. Ahora, lo que les levanta sospecha a ustedes es que pasaron por varios países y es hasta aquí en Honduras cuando les avisan de esta alerta migratoria internacional, que si es internacional debería de haber estado en diferentes países, no solo en Honduras. Correcto, venimos de Francia, pasamos por España, estuvimos en Panamá y en Honduras y sí, pasamos todo normal, todas las reglas sanitarias, todo en orden, todos los papeles franceses en orden. Ella es francesa, con un niño de 3 años. También francés, veníamos a hacer trámites para naturalizarlo a él y ninguna explicación. Simplemente hasta que hicimos movimientos con el embajador de Francia y se logró hablar por fin con Migración casi a la fuerza, y hasta ahí a él le explicaron de que no había nada que hacer, que ya la habían puesto en un avión de regreso. Así es, muchas gracias. Y ahora ya se encuentra en Panamá esperando ver qué se resuelve en Honduras respecto a esta alerta migratoria, mientras Pavelín Núñez y su bebé de 3 años se encuentran en Honduras esperando también dicha respuesta a las autoridades de Migración. Justamente se les presenta este caso para ver cómo se les puede solventar y una investigación a profundidad para ver si o no es un tema político o se trata en realidad de algún problema migratorio que se lo van a saber a ellos directamente. En cámaras de José Oseguera, si no tienen consultas, Alex, volvemos con ustedes a Estudios Principales.